El precio de un juego no tiene nada que ver con su calidad. Perfectamente podemos comprar obras maestras o joyas escondidas con muy pocos dólares. Eso es lo que quiero demostrarte con este video. Si me das la oportunidad, reconocerás buenísimos títulos de acción con historias fuertes y mundos impactantes, descubrirás algunos de los mejores RPGs en la consola, o disfrutarás de excelentes juegos de pelea y de algunas propuestas de corte clásico que dibujarán una sonrisa en tu boca. Así que, comencemos. No cabe duda que uno de los mejores RPGs en el catálogo de Switch es Darkest Dungeon, un título de culto en el que deberás reclutar, entrenar y liderar a un grupo de héroes a través de espesos bosques, laberintos olvidados, criptas en ruinas y demás lugares peligrosos. Eso sí, ten en cuenta que en Darkest Dungeons no solo deberás enfrentar a tus héroes a una serie de temibles monstruos utilizando un innovador sistema de combate estratégico por turnos, sino que al mismo tiempo deberás lidiar con el hambre, el miedo, la cordura, la enfermedad y la paranoia de todo tu grupo, pues estas aflicciones afectan la dinámica del juego y los combates. Elige la clase de tu héroe, planifica bien tus estrategias y ten mucho cuidado con la muerte permanente que aguarda en sus oscuros calabozos. Ahora que si te quedaste emocionado después de terminar Hyper Light Drifter, no dudes en pasarte a Resolution, un juego que si bien está inspirado en la obra antes mencionada, sí que cuenta con elementos únicos que convierten a su jugabilidad en una importante mezcla entre este, Metroid y Dark Souls. Sus más de 20 horas te llevarán a deambular por un mundo oscuro, en donde las batallas combinan de forma electrizante espadas y armas de fuego. Por supuesto, todo en Resolution resulta tan interesante que no dejarás ningún rincón sin explorar. Esta obra te premiará con mejoras y nuevas habilidades si buscas muy bien. También puedes estar seguro que cada detalle de su historia te mantendrá interesadísimo de principio a fin. ¿Tienes ganas de un hack and slash asombroso? Entonces dale una oportunidad a Icy, un juego en el que no solo te preocuparás por repartir golpes, sino uno en el que te sumergirás en una historia tan increíble que te dejará con muchas preguntas en la boca y una que te dará muchísimas sorpresas. Digamos que esta historia te la va contando un narrador y su trabajo es hacerte conocer el mundo a través de los ojos de Icy, la protagonista. Lo interesante es que el narrador te dará órdenes las cuales puedes seguir para continuar con la historia o también puedes ignorar para toparte con algunos momentos inesperados. Sea como sea, tu camino te llevará a conocer la verdad que se oculta en el mundo de la protagonista. Para avanzar en este juegazo de acción deberás aprender a atacar y esquivar en el momento justo, además de contraatacar. Y por supuesto no olvides que la única forma de desatar combos asombrosos es desbloqueando nuevas habilidades. Uno de los géneros que lamentablemente no es tan amplio en Nintendo Switch es el de peleas. Afortunadamente, las obras que sí están disponibles podrían catalogarse como auténticos juegazos. Uno de ellos es BlazBlue Cross Tag Battle, un título que presenta y presume todo el impresionante estilo de Arc System Works, o sea, un estilo lleno de movimientos espectaculares, infinitos combos y muchísima acción. En esta ocasión, la batalla estará protagonizada por los personajes de BlazBlue, Under the Night o Persona 4. Te aviso que si no eres un maestro de este tipo de juegos, no te preocupes, pues los desarrolladores simplificaron un poco las cosas, más o menos como sucedió con Dragon Ball FighterZ. Hoy te recomendamos que pruebes Green Hell, una obra súper respetada en plataformas como Steam. Este es un juego de supervivencia en tercera persona en el que quedarás solo en una peligrosa selva, así que tú, y solo tú, deberás aprender a mantenerte con vida para poder salir de ahí. Iniciarás solo con tus manos, pero terminarás creando armas, herramientas y refugios para luchar y defenderte. Este es un viaje de resistencia en el que la naturaleza te amenaza a cada paso, no lo olvides.
Los fans de los juegos de lucha deberán estar felices, pues Guilty Gear Accent Core Plus R, una de las entregas más refinadas, valoradas y tal vez el punto más alto de la serie, está en oferta. En esta entrega se hizo un rebalanceo de todo, como en los personajes y sus habilidades o en las mecánicas de batalla. Si este será tu primer Guilty Gear, a diferencia de lo que crees, no te será tan difícil entrar a él y aprender cómo se juega. Eso sí, dominarlo es otra cosa. Afortunadamente tiene modo entrenamiento, por lo que no hay pretexto. El juego está tan bien equilibrado que no querrás soltarlo en cientos de horas. Los mismos desarrolladores del fabuloso Viviet, Bot Vice o Evil Tonight cuentan con otro juegazo a sus espaldas. Su nombre es Strikey Sisters, y se trata de una aventura con estilo arcade de acción y fantasía. Aquí la misión es romper bloques para poder avanzar. Lo interesante es que a lo largo del juego, no solo conocerás personajes muy interesantes, sino que también tendrás la posibilidad de utilizar poderosas magias, hechizos y nuevas habilidades. Como ya te puedes imaginar, también habrá intensas batallas contra jefes finales y lo mejor es que el título es muy rejugable, pues este cuenta con un montón de coleccionables, áreas secretas y niveles extras. Te cuento que los trabajos de este estudio son todos de altísima calidad, así que no dudes en darle una oportunidad. Por cierto, Strikey Sisters también cuenta con un modo cooperativo para dos jugadores y la cosa se pone genial. Bien, continuemos. Los fans del RPG también tienen un lugar en esta lista. Under Hero te hará recordar auténticos clásicos del género como Mario RPG, así que deberás subir de nivel, resolver rompecabezas y buscar secretos en un mundo lleno de amigos, enemigos y extraños habitantes. Aunque debo advertirte que aquí no todo se trata del rol, sino que las plataformas también son importantísimas. Además, el mundo del juego es igual de entretenido debido a que está repleto de misterios, imponentes enemigos y, por supuesto, interesantes personajes con los que platicar. En los 90s, el género de los beat'em ups se encontraba en uno de sus momentos más importantes. Esto hizo que muchas compañías intentaran crear el próximo super éxito, éxito que ya habían logrado sagas como Street of Rage o Final Fight. En esa época, Data East, una auténtica fábrica de juegazos arcade, quería su parte del pastel, así que desarrollaron una obra llamada Night Slashers, un juego en el que el mundo está siendo devastado por zombies, mutantes, hombres lobo y una infinidad de monstruos bajo las órdenes del rey Sarutus. Lo que hace de Night Slashers un juego sobresaliente es su impresionante ritmo. Los niveles tienen tanta acción que no te detendrás ni un segundo hasta llegar con el jefe final. Además, los ataques de los personajes son tan variados que cada combate resulta muy emocionante. En fin, si te gusta este género, no lo dudes, ya que se trata de un título que fue bastante popular en Japón. Por cierto, no muchos saben que el impresionante género de los shoot'em ups cuenta con una ramificación conocida como los cute'em ups. Estos no intentan mostrarte batallas y entornos realistas, sino más bien todo lo contrario. O sea, escenarios multicolor, personajes adorables y situaciones cómicas o sin sentido. Dentro de estos cute'em ups existen auténticos clásicos como Fantasy Zone o Parodius, pero hoy no hablaremos de ellos, sino de Kyo Blaster, una obra moderna que intentó replicar todo este estilo y el resultado final fue bastante bueno. Aquí deberás atravesar 10 fases llenas de acción, armas, poderes especiales y personajes místicos. Además, una de sus mejores virtudes es que cuenta con una enorme variedad de enemigos, así como jefes finales muy desafiantes. También existen clases para los personajes, un modo arcade y varios niveles de dificultad. Bien amigos, eso fue todo por hoy. ¿Encontraron algo para este fin de semana? Si así fue, regálenos un like y compartan este video. Nos vemos en la próxima.